Ahora el narrador se dirige al lector para centrar la escena en Sancho. Es como si dijera entre tanto, pero de manera más elegante y con un tono jocoso y anticuado. Y será bien dejarle envuelto entre sus suspiros y versos por contar lo que le avino a Sancho Panza en su mandarería. Esta familiaridad amistosa y sencilla que siempre mantiene Cervantes con su lector es otro aspecto que lo distingue de los demás narradores de su época. Recordemos que Sancho estaba de camino para ver a Dulcinea, encomendado por su amo. Eventualmente, Sancho llega a la venta de Maritornes, donde había ocurrido el manteamiento. Todavía dudoso si entraría o no, pero preso de un ataque de hambre, se acerca cuando lo reconocen dos hombres. Ahora vemos que Cervantes también es maestro del diálogo, ejemplificado en este capítulo por la combinación sutil de teatralidad y naturalidad en una conversación entre dos personajes a quienes todavía no conocemos. Fijémonos en la habilidad del novelista para que gradualmente los personajes nos den a entender quiénes son qué saben y cómo lo saben. Dígame, señor licenciado, aquel del caballo no es Sancho Panza, el que dijo el ama de nuestro aventurero que había salido con su señor por escudero. Sí es, dijo el licenciado, y aquel es el caballo de nuestro Don Quijote. Es también de maravillar la sutileza con la cual esta supuestamente sencilla charla da lugar a la temática ética de la penitencia. Primero, el narrador nos informa que los dos hombres son el cura y el barbero y alude a la Inquisición cuando añade que son los que hicieron el escrutinio y acto general de los libros. Luego, cuando Sancho disimula, diciendo que no puede traicionar a su amo por los ojos que en la cara tenía, frase que alude a una fórmula legal de la época de la Reconquista, el barbero reacciona con la tenacidad de un detective, insistiendo que si Sancho no les dice dónde está Don Quijote, imaginaremos, como ya imaginamos, que vos le habéis muerto y robado, pues venís encima de su caballo. Encima, cuando añade que si no, morena, lo que quiere decir muy mal, se vuelve una referencia figurada a la cuestionable etnicidad de Dulcinea. Finalmente, cuando Sancho se rinde, que yo no soy hombre que robo ni mato a nadie, ya sabemos que es una aseveración dudosa. Desde luego, la Sierra Morena sí es un laberinto simbólico. En esto surge otro problema para Sancho. Cuando el cura le pide que les muestre el libro de memoria de Don Quijote, este no lo puede encontrar. Porque se había quedado Don Quijote con él, y no se le había dado ni a él se le acordó de pedírsele. Increíble. ¿Está don Quijote loco o es más bien un tramposo? Ahora es Sancho quien se hace el chiflado. Se dio media docena de puñadas en el rostro y en las narices que se las bañó todas de sangre. ¿Por qué? Pues no por haberse olvidado de traer consigo la carta a Dulcinea, Sino porque se ha perdido en un estante tres pollinos que cada uno era como un castillo. Ya sabemos lo que gana Sancho de un asno. ¿Cuánto era? A ver, 26 maravedís multiplicados por tres. ¿Y cuánto vale un castillo? Da igual. Fijémonos en que con esto les contó la pérdida del rucio. Pobre Sancho. Siempre a punto de ganar el oro y el moro. Entonces, el barbero le pide al escudero que les recite la carta de memoria y este se hace el payaso de nuevo. Paróse Sancho Panza a rascar la cabeza para traer a la memoria la carta. Y ya se ponía sobre un pie y ya sobre otro. Unas veces miraba al suelo, otras al cielo. No se acuerda de nada. Al final, solo recuerda que. En el principio decía, alta y sobajada señora, graciosísimo, pues en lugar de soberana, Sancho dice sobajada, que es lo mismo que maltratada. La reacción del cura y del barbero es imperdible y notamos que Cervantes disfruta también del humor de esta narración. Realmente es como ver a un actor regocijándose en su rol. No poco gustaron los dos de ver la buena memoria de Sancho Panza y alabáronsela mucho y le pidieron que dijese la carta otras dos veces, evidentemente riéndose de las locuras que decía. Tornólo a decir Sancho otras tres veces y otras tantas volvió a decir otros tres mil disparates. Luego el escudero se lanza a repetir todas las promesas que le ha hecho don Quijote. Una vez llegado a ser emperador o por lo menos monarca, y todo según era el valor de su persona y la fuerza de su brazo, Don Quijote le iba a casar con una doncella de la emperatriz, heredera de un rico y grande estado. En fin, la locura de Don Quijote, pues había llevado tras sí el juicio de aquel pobre hombre. Notemos cómo el estilo indirecto libre de Cervantes. Facilita el humor. El narrador nos reporta que el cura y el barbero le dijeron que rogase a Dios por la salud de su señor. Que cosa contingente y muy agible era venir el discurso del tiempo a ser emperador, como él decía, o por lo menos arzobispo, o otra dignidad equivalente. Y luego tenemos la reacción deprimida pero hilarante de Sancho. Querría yo saber ahora. ¿Qué suelen dar los arzobispos andantes a sus escuderos? El cura, sin duda, con intención de reflejar la corrupción de la iglesia en aquel entonces, no tarda en responder con exactitud sobre el salario. Suelen les dar algún beneficio simple o curado o alguna sacristanía que les vale mucho de renta rentada. Amén del pie de altar que se suele estimar en otro tanto. Para concluir, con frase bien poética y eucarística, vino el cura en pensamiento muy acomodado al gusto de Don Quijote y para lo que ellos querían. En un episodio de travestismo, el cura decide vestirse en hábito de doncella andante para luego pedirle a Don Quijote desfacelle un agravio que un mal caballero le tenía fecho. Y que le suplicaba a sí mismo que no le mandase quitar su antifaz, ni la demandase cosa de su facienda, faste que la hubiese hecho derecho de aquel mal caballero. Fijémonos en que ahora, gracias al estilo indirecto libre, no sabemos si es el narrador o el cura quien se burla de un Quijote. ¿Puede el estilo indirecto libre llegar a otro nivel aún más indirecto? Y atención, hemos llegado a la mitad, mitad de la novela. Faremos bien en notar que el antifaz será simbólico de ahora en adelante. Para resumir, ¿es Don Quijote francés, español o vasco respecto a la batalla de Roncevalles? ¿Y es católico o simplemente un hereje llorón? Todas las ridiculeces que Don Quijote hace en la Sierra Morena parecen ligeras, pero no están lejos de los temas que hemos venido subrayando, las identidades nacionales, religiosas y étnicas. ¿Y qué ha pasado con el contrato asnal entre Don Quijote y Sancho? Y finalmente, todo esto del cura vistiéndose como una doncella nos tiene que recordar la confusión de identidad sexual que se ha manifestado en mujeres un pelín masculinas, como Maritornes o Torralba o como vimos en el capítulo anterior, la mismísima Aldonza Lorenzo. ¿Cuál podría ser el propósito de todo este caos sexual?